El director del Departamento de Planeación, Edilberto Alarcón, habló sobre las licencias que actualmente tramita su dependencia, ya que las actuales están en manos de la nueva Curaduría Urbana. El curador del municipio de Tuluá empezó a prestar su servicio desde el pasado año, el 12 de noviembre. Hasta el 11 de noviembre radicamos solicitudes en nuestras dependencias. No obstante, nos quedaron radicadas más de 1.000. Por lo tanto, nosotros hoy día todavía seguimos expidiendo esas resoluciones de esas licencias que nos quedaron radicadas en nuestra dependencia. Pero cualquier persona que requiera radicar una licencia de construcción o de urbanismo en cualquiera de sus modalidades, pues debe dirigirse al Centro Comercial del Parque. En el cuarto piso está la Curaduría Municipal y allí obviamente ya puede radicar sus licencias. Edilberto Alarcón dijo que aún se tramitan licencias en planeación municipal y la naturaleza de estas es diversa. Tenemos alrededor todavía de 800, licencias que las estamos tramitando. Dentro de ellas la mayoría, yo pensaría que unas 700 son de construcción. Y dentro de la construcción tenemos ampliaciones, reconocimientos, modificaciones, reglamentos de propiedad horizontal. Pero también tenemos licencias de subdivisión y licencias de urbanismo y parcelaciones y condominios, que esas son muy pocas, pero las mayores son de construcción. De manera que Tuluá ha activado en el sector de la construcción muchísimas construcciones. Dijo el funcionario que es un proceso complejo que exige suma responsabilidad. Con nosotros hubo gratuidad. Es decir, con el municipio de Tuluá, todas esas horitas eran gratuitas. Ahora, obviamente, hay que pagar las expensas, unos costos con el curador municipal. Pero podemos decirle a los tulueños que nosotros tenemos pues toda la celeridad, toda la dedicación y la delicadeza para expedir esas licencias lo antes posible. Ayer mismo hicimos un plan de choque para este mes de marzo poder sacar entre 200 y 300. O sea, ese es un ritmo que lo tenemos que acelerar porque pues los tiempos corren.